Sacar a la pelota Jorge Brown, el guardameta de Rosario Central, con un derechazo lo va a buscar a Hamilton Campas. Arriba Milán, se vuelve con un golpe de cabeza, saca la pelota Ramírez. Ramírez la viene entregando para Maxi Silvera. Silvera entrega para Sequeira. Sequeira pincha la bocha, viene el chicle, arranca con la pelota Sequeira, tranca Sequeira, queda para Silvera. Silvera la toca sobre un costado, va Milán, queda para Leo. Leo domina la pelota, viene Leo, hace una finta, escapa, toca por bajo, apunta para Milán. Ahí va a venir el toque para Leo. Está, está, tiró, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesubio! ¡Golazo! ¡Golazo de Leo Fernández! Impresionante definición del número 8. Una gran jugada. Fue abriéndose camino. Fue cepillando rivales. Fue buscando el mejor perfil. Fue pisando el área con la decisión del que va a terminar la jugada con gol. Y Leo Fernández, cuando le quedó perfecta para ejecutar su remate, rompió la red con furibundo tiro. La arrancó en la Henderson. Fue a buscar la devolución de Milán. Dejó tendido por el camino Mayo y rompió el arco rival. Pasó a ganar Peñarol. Lo firma Leo Fernández, 32-1-0. Bueno, es brutal el gol que acaba de hacer Leo Fernández, ¿no? Salió de un embudo entre cuatro jugadores, moviendo la cintura, después descargando para Milán, y este, con una gran devolución y con un simple amague, despejó el camino, sacó el zurdazo. Un golazo de Peñarol con olor a clasificación. Espectacular la jugada de Leo Fernández. Me quedo con el festejo, con lo que significa para Peñarol el arrancar ganando 1-0. Pero tuvo una jugada que se provoca por derecha, el dribbling hacia adentro, el sacarse prácticamente 3-4 jugadores con amagues, y luego la devolución de Milán, que es muy buena también por el eje central, el control y después el amague sobre Mayo. Mayo queda tirado en el piso, tenía todo el arco para elegir, lo reventó con un remate zurdo arriba, el gol de la tranquilidad y el acercarse a octavo. Golazo de Cololo. Sport 890. Sosa va a poner la pelota para Leo. Arranca Leo, se viene Peñarol, pica Nacho Sosa. Va llegando por el medio Silvera, llevando la pelota Peñarol. Vino para Silvera, preparó, va a tirar hacia el medio. Ahí está, toque al medio. ¡Gol, Leo! Peñarol, Leo Fernández. Leo Fernández en la boca del gol. Leo Fernández tirándose para marcar el segundo. Leo Fernández en noche fenomenal. Aquella del gol extraordinario en el primer tiempo. Esta de estar en el lugar preciso para tocar la pelota al fondo del arco. Leo Fernández consigue marcar el 2-0 para Peñarol. 38 minutos. Peñarol fue a buscarlo. Leo Fernández lo encontró. El toque del cangrejo y la definición de Leo Fernández. Bueno, no había sido bueno lo de Peñarol en el segundo tiempo. Rosario Central hacía jugadas, o por lo menos intentaba una reacción que no había sido contundente, pero sí dejaba espacios. Y acá aprovecha muy bien, primero Silvera, ¿no? Como una vez más descarga hacia Javier Cabrera, y después en el ingreso de Leo Fernández al segundo palo termina convirtiendo este segundo gol con suspenso. Peñarol marcando el segundo tanto de la clasificación. Otra asistencia de Javier Cabrera, otro pase también muy bueno de Silvera para sacar la ventaja por derecha. Jugada que arranca Leo Fernández por derecha en la diagonal, después combina y Leo Fernández termina por izquierda él para definir. Bueno, un gol donde él mismo llama a Javier Cabrera para que vaya a saludarlo. Es el gol que acerca a Peñarol a octavo de final y a un semestre perfecto para el equipo de Diego Aguirre. ¡Golazo de Cololo! Sport 890.